Ubargi, eta beste hau Mendi. Horien ere Euskal Artzai txakurrak. Hala, baxe, segi. Oain ardita lantxu gehitea. Segi aurrea, eruan. Argi, ezkerreti aurrea. Torri, men. Argi, men, torri. Zan. Gure ardik oituta dauen bezala, zakur barik ezin duzu ezerrein. Ardik pilatzek ezut, nahi dizun tokien, eraman behar menen lekura. Mendira bialdutakoan nahi duzunean jun. Segi aurria, segi! Eta beste iztilu bateko hartzantza dagoengua. Komodo txuguak, gehiena ditue, ba, eren granja jarrita, eta txakur gutxi batzen due. Tengo 8 perros, Euskal Artzai. Cambio de pasto 50 kilómetros y las traigo aquí andando. Y generalmente vengo sentado en el patrón. Mis perros dominan el rebaño. ¡Paso allá atrás! ¡Arreale! ¡Dale! No es normal ver esto porque los chavales jóvenes igual sí son aficionados a tener lachas, ¿no? A hablar euskera, llevar chapela, pero generalmente andan con border collie. El descenso del pastoreo y la llegada de razas foráneas han perjudicado al perro pastor vasco. El border collie, que es el perro que está a nivel europeo, está invadiendo todo. Es un perro pues genéticamente muy logrado, entonces para un pastor también, para ponerlo al principio, para hacer sus cuatro cositas, pues le es mucho más fácil un border collie que el nuestro. El perro pastor es por carácter más difícil de adiestrar. Ellos van y entran al rebaño de golpe. ¿Qué van a cazar? Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a disciplinar. Estamos comprobando que el perro nuestro bueno en trabajo no tiene envidia del border collie. Incluso como compañía es más dócil, más cariñoso. ¿Y qué pasa desde aquí, Encasillado tradicionalmente en el pastoreo, los criadores les preparan para otros cometidos que por sus características son idóneos para el artzain-txakurra. Podría ser pues para hacer agility, para busca de personas desaparecidas, para simplemente compañía. Bueno, yo como me dedico más a las exposiciones y eso, lo que quiero conseguir es que anden bien, que se dejen tocar, que tengan la dentadura y todas las partes bien. Y luego socializarlo, sobre todo, pues que estén acostumbrados a los ruidos, a la gente. Dos, dos, dos. Tori, Tori. Bueno, el perro pastor vasco tiene dos variedades, como veis. El gorbeiakoa, que es este, y el illechua, que es este otro. El tono del pelo es más oscuro, más rojillo, el del gorbeiakoa, que el del illechua, que es más leonado. El gorbeiakoa está más asentado. 7 de cada 10 pastores vascos pertenecen a esta variedad. El illechua corre más peligro porque históricamente lo han cruzado con otras razas. Se han hecho cruces indebidos buscando algo que desde el punto de vista del trabajo es lógico, un perro que sea más eficaz. Pero claro, desde el punto de vista de raza, de patrimonio que es nuestro, pues es una pérdida grande. La Asociación del Perro Pastor Vasco, en colaboración con la UPV y el Gobierno Vasco, han iniciado un trabajo de catalogación de esta raza. Estos últimos años ha mejorado un poquito el número de ejemplares, pero en cualquier caso no llegaremos a 1000, que es, digamos, el límite para tener al perro fuera de peligro. Egunon y Susi. Visitan caseríos con la intención de crear un banco de ADN. Vengo aquí a sacar sangre. Vamos a hacer, digamos, un banco genético. Vamos a tener la base tanto de la madre pura como del padre puro. Y así lo que queremos conseguir es pues que sean unos cruces adecuados. Es la única forma de evitar malas prácticas y garantizar la supervivencia del perro pastor vasco. De la misma manera que distinguimos un pastor alemán o distinguimos un pastor belga a golpe de vista, distingamos también nuestros Euskal Artzain-txakurra, ¿no? Por eso luchamos, como hemos luchado por la lacha para que no se pierda, y como otros luchan por el euskera o por otras cosas, nosotros luchamos por el perro.